tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net, el único programa dominical de voleibol. Bienvenidos a todos, siendo exactamente las 6 y 4 de la tarde. Empezamos este programa, por supuesto, para darles toda la información, apreciación, nuestros alcances y un poco de nuestras ideas locas a toda la gente que se está reuniendo con nosotros a compartir esta charla. ¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes a toda la comunidad sobre la NET que ya está conectada. Gracias por todos los saludos, incluso antes que comencemos a transmitir, nos llenan de positividad. Saludos a Fancito, a Charlize, que nos ve desde París. Rima eso. A Martín Torres, a Alberto y a Dios, a Nuria de Almagro. Gracias a todos por ver el programa. Y sí, venimos a traerles toda la información de lo que ha pasado en la semana de voleibol. Y en realidad tenemos noticias internacionales y peruanas esta vez. Porque Perú regresa al voleibol. Sí, en Perú regresa al voleibol. Después también tenemos algo de las elecciones, ¿no, Tony? Sí, al fin se eligió el... Bueno, no al fin. Se dio la elección del comité electoral para decidir cuáles van a ser las listas habilitadas para las próximas elecciones de la federación. Así que vamos a estar viendo quiénes son y cuáles son las funciones que van a tener a partir de ahora hasta la elección, que tiene que ser antes del 31 de diciembre de este año, claro está. Así es, también vamos a tener alguna información sobre actividad internacional, vamos a hablar un poco de lo que ha sido el final del Super Bowl en Brasil. Hay un tema también con la cancha, hemos preparado unos comentarios con Tony, justo ayer también nos juntamos con... me mareo si escucho solo en un lado. Justo ayer nos juntamos con una persona que sabe mucho, está muy vinculada al tema. Los que vieron la transmisión de 30 segundos en mi Facebook personal, creo que sospechan quién es, porque salió por un segundo. Pero bueno, más adelante les iremos contando de quién se trata. Pero sí, tenemos también, vamos a hablar un poco de eso, de la cancha. Y también tenemos ya nuevo formato de competencia para la CEP Champions League, un formato muy novedoso y que, según lo que puso la misma CEP en su página web, intenta adaptarse a las nuevas necesidades con el fin de contrarrestar los efectos que está causando en el voleibol de la alta competencia el coronavirus. Así tal cual. Sí, bueno, y hablando de formatos novedosos e innovadores, también vamos a estar comentando el formato y el fixture entero de la Copa Nacional de Voley Movistar que comienza este mes. Pero todo esto no puede comenzar sin antes agradecer a Villarán F Confecciones, porque Villarán F Confecciones, que siempre nos mantiene lindos, preciosos, bellos y que hoy día también lo estoy usando, ahora ha sacado su línea de prendas para bioseguridad porque se preocupa por nuestra salud. Ahora tienen camperas, mandilones, mamelucos y mascarillas con diseños personalizados. Tienen diseños de voleibol muy bonitos, que están muy lindos, que van de acuerdo a las necesidades de los deportistas también. Y recuerden que pueden personalizarlos a su estilo. Encuentren a Villarán F Confecciones, así como Villarán F Confecciones en Facebook, o llamen a Charito Villarán al 992-192-999. Bien sencillo el número, 992-192-999. Muchas gracias a Villarán F Confecciones. Sí. Bueno, vamos a conversar hablando un poco de la Copa Nacional y vamos a prometernos a nosotros mismos que esto no va a durar como el otro día de una hora y media. No, pero qué vergüenza. Sí. La información es la siguiente. Ya sabíamos, los que vieron el programa pasado se dieron cuenta de que estábamos confundidísimos acerca del formato de la Copa Nacional de Voleibol, pero ya la Federación Peruana de Voleibol lo publicó en su página oficial. Es un sistema de tres rondas. Vamos a dividirlo en tres rondas y es bien complicado. ¿Qué me haces esto, Federación Peruana de Voleibol? Sí, es un formato interesante, pero vamos a decirlo primero para decirte lo que pienso acerca de ese formato. Okay. Primero se han dividido los seis clubes en dos grupos. El grupo A, que está integrado por su Universidad San Martín, Hams y Rabassa Costa, que fueron sorteados. Y el grupo B, que es Regatas Lima con Alianza Lima y Géminis de Comas, que también fueron sorteados los últimos dos. Estos dos grupos van a jugar un todos contra todos entre los equipos durante dos semanas consecutivas. Después de esto se va a hacer una tabla y los dos mejores de cada grupo, o sea, los dos del A y los dos del B, van a formar el grupo C, un nuevo grupo de cuatro clubes, mientras que los dos que quedaron últimos van a formar el grupo D. ¿Por qué forman un grupo? No lo sé. Para hacerlo más sencillo. Estos dos
van a jugar luego dos partidos para definir quién es el quinto lugar. Y el grupo C, que es el grupo compuesto de los dos primeros de cada lado, vuelven a jugar un todos contra todos para hacer una nueva tabla. Luego, el primero y el segundo de esa tabla juegan playoffs al mejor de tres partidos para definir al campeón. Y los dos últimos de esa tabla juegan playoffs para definir el tercero, también en método playoff, de tres partidos. Tres datos interesantes que quiero comentar acerca del formato. El primero es que se va a jugar todos los miércoles, viernes y domingo, o sea, cada dos días a partir del miércoles. Se va a jugar durante 5 semanas y se van a jugar 25 a 27 partidos exactamente, dependiendo de si se juegan 2 extra games o no. El tercer dato es el interesante. Cada uno de los equipos va a jugar 6 partidos como mínimo. Los dos que queden últimos en los grupos van a jugar 6 partidos, mientras que los equipos que lleguen hasta las etapas finales van a jugar 9 o 10 partidos dependiendo de los extra games. Bueno, eso es lo que va a hacer la Copa Nacional de Vóley. Bueno, un formato, la verdad, es que muy diferente a todo lo que nos ha presentado antes la FPV, ¿no? Es como viene la pandemia y todo, nos renovamos nosotros también. Pero yo creo que de repente también puede ir un poco vinculado, lo estuve pensando un poco, Tony, a temas de repente no hacer que los equipos se mezclen tanto, ¿no? Por el tema del COVID, quizá puede ser una posibilidad. Pero básicamente yo he criticado mucho el hecho de que, siendo tan pocos equipos, no haya una ronda de todos contra todos, de ida y vuelta, y que luego se juegue, digamos, no sé, o bien un Final Four con los 4 mejores, o bien de frente un cruce de semifinales y final. Pero bueno, es básicamente el formato que nos está presentando la federación. Yo la verdad... no lo sé, me parece interesante como tú me lo has planteado ahorita, pero más allá de eso, siento que el formato en sí no va a cambiar el hecho de que va a ser un torneo, bajo mi punto de vista, que no va a tener tanto nivel como se espera. Es más, yo no creo que sea mucho mejor de lo que se vio en la última temporada de la Liga Nacional. Sí, y de todas maneras, el mismo formato... Mira, no lo había visto por el tema de hacer que los equipos jueguen contra la menor cantidad de equipos. Porque sí, yo creo que es una forma de evitar que tantos equipos se mezclen dentro de la liga. Pero dentro de lo que es lo que se espera de la Copa Nacional, muy aparte de que tiene que haber un campeón y que se tienen que repartir los premios, es un reinicio del voleibol peruano y es un reinicio para los clubes también. Entonces yo creo que podría haber sido mucho mejor planteada mucho mejor planteado el sistema para que los clubes puedan jugar. Yo entiendo de que si este formato hubiese sido con 8 equipos, quizá se habría podido jugar una segunda ronda con 4 equipos también y hubiese tenido un poco más de sentido. Pero como solo son 6 equipos, estás haciendo que 2 equipos reactiven actividades para jugar un máximo de 6 partidos. Que no me parece dentro de un torneo de 27 partidos. O sea, estás diciendo de que 2 equipos solamente van a participar como camotitos, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y sí. Y justo estaba leyendo algunos de los comentarios que están poniendo. Julio Flores nos menciona lo del formato de la Champions. Sí, vamos a hablar del formato de la Champions, porque tenemos muchas opiniones acerca de eso. Carlos Briseño dice que parece un torneo largo. Es casi la misma cantidad de partidos que se juegan en un sudamericano, y en un sudamericano se juegan 5 días. O sea, no es un torneo tan largo cuando lo ves así. Lo que pasa es que está dividido en 5 semanas. Eso es lo que lo hace un poquito largo. Y en contrarrestación, esa palabra no existe, Martín Torres dice que el formato está bueno. No, yo creo que hay, digamos, gente que sí le interesa esta novedad y le gusta. En cierta parte, si yo no tuviera tanto tema con que me parece, no sé, tonto que sean solo 6 equipos, que se juegue 2 grupos, o sea, no sé, no le encuentro mucho sentido a eso, ¿no? Bueno. Acá David Gozano nos pone un comentario, un saludo para él que nos está mirando. Dice, para mí era mejor un todos contra todos
Y después, para definir los puestos, que se jugara un primero contra segundo, tercero contra cuarto y quinto contra sexto. Pudo ser así también, pudo ser un mismo formato parecido a playoff, Tony, también el primero contra el sexto, el segundo contra el quinto y el tercero contra el cuarto también, ¿no? Y jugar luego los tres ganadores con el mejor segundo, ¿podría ser? Claro, sí. Se pudo haber hecho, la verdad es que muchas cosas. El problema también es que yo creo que hay temas que no se esperaba la federación. Quizá la baja de Chírcolo no se la esperaban, ¿no? O sea, ellos esperaban, creo, tener 8 equipos y no 6. Entonces, me parece que se han adaptado a lo, o sea, han adaptado un formato de competencia que pudo haber sido para 8, para 6. Quizá porque eso ya lo habrían presentado para que les den la autorización de jugar, no lo sé. Es posible, es algo que no, es algo que tendríamos que considerar, porque estos torneos no ahora tienen que ser aprobados por tantas cosas en general, que fácil claro. Lo habían enviado de una manera y así es como han tenido que adaptarlo. Por ahí están mencionando que un formato de todos contra todos hubiese sido mejor y bueno, también evalué cómo hubiese sido la cantidad de partidos y los equipos que hubiesen jugado si hubiese sido un todos contra todos. Asumiendo que los 6 equipos que juegan jugaran una primera ronda de todos contra todos y luego se juegue semifinales 1 contra 2 y 1 contra 2 y luego los dos últimos jueguen por definir el quinto y sexto, hubiese quedado así. La cantidad de partidos hubiese sido exactamente la misma. Se hubiese jugado 25 a 27 partidos. Así que no, la cantidad no hubiese variado, así que la televisión no hubiese podido decir nada, porque hubiese tenido la misma cantidad de contenido. Pero la gran diferencia es que, uno, todos los equipos se enfrentan contra todos los equipos una vez, que eso puede ser algo positivo para los temas de rendimiento de juego y reiniciar la liga, pero negativo quizás si quieres mantener a todos los equipos los menos expuestos posibles los unos a los otros. Es un tema. Pero todos habrían jugado contra todos. Los 4 que llegan a la ronda más alta hubiesen jugado 9 u 11 partidos, que es uno más que lo que juegan en el formato actual. Los 2 equipos que quedan último hubiesen jugado 7 u 8 partidos en vez de 6. Entonces se hubiese jugado un partido más para todos los equipos. Sí, en realidad es yo creo que... digamos, se han quedado, me parece, con el formato que ellos habían presentado ya ante las autoridades, de repente, del IPD, creo que se presenta al IPD, el formato que ellos ya habían presentado, teniendo en cuenta contar con 8 equipos y no con 6. Entonces, no han podido, debido a que ya estaba presentado, cambiarlo. Es algo que me puse a pensar en estos últimos días, que he estado diciendo, pero ¿por qué ese formato? ¿Pero por qué ese formato? ¿No? Qué complicado, qué digamos que innecesario, ¿no? Pudiendo hacer algo tan simple, pero no sé, yo creo que en el fondo, si este fue el formato que presentaron con 8 equipos, yo también creo que la hicieron un poco complicada, un poco un torneo por cumplir, ¿no? En el fondo, creo que hubiera estado mejor hacer un torneo incluso fuera de 8 o de 6, o teniendo en cuenta que alguien se te podía bajar del carro, ¿no? Hacer un torneo de todos contra todos, y después, no sé, un Final Four o un primero contra el octavo, en fin, tantas cosas. Sí, es que el problema es la sensación de improvisación que tiene el torneo. Porque si una persona que no sabe todo lo que ha pasado, si solamente escucha lo que es este torneo, es el regreso del voleibol peruano donde los 6 equipos van a jugar por una copa que nunca antes se había jugado en el Perú para poder regresar a la Liga Nacional. No suena mal. No. Pero detrás de todo esto está el problema de los clubes, el problema de el dinero que tenía que dar Movistar, si ese dinero lo tenía que dar Movistar o no, hasta ahora no lo sabemos, los premios económicos que van a tener, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que hasta cierto punto hacen que este torneo siga siendo del calendario 2019. Eso es lo que nos pregunta acá Tony, justamente, que yo creo que va directamente relacionado también, ¿no? La cantidad de partidos que tiene este torneo es casi el mismo de cantidad de partidos que le debían a Movistar por la liga pasada. Sí, ese es un tema bastante importante de anotar. Y
no solo eso, sino también la cantidad de tiempo, 5 semanas. Es exactamente lo que faltaba. Sí. No es exactamente, creo. No lo he calculado. Es exactamente. Días más, días menos, pero... Días más, días menos, partidos más, partidos menos, pero sigue siendo una cantidad bien específica de partidos y de equipos también. Sí. Otro tema es, al no haber afiliación de jugadoras, es como un torneo suspendido entre la temporada 2019 y 20 y la temporada 2020-21. Bajo ese sentido, también estoy comenzando a pensar de que podría tener algo que ver con la presentación de documentos al IPD, ahora que lo mencionas. Porque cuando tú presentas esos documentos al IPD, es donde el IPD te suelta el dinero para saber si vas a poder hacer el torneo o no. Sí, yo pienso que pudo haber sido algo de eso, ¿no? Y todo lo que, en realidad, todo lo que se hace en la federación, todas las reactivaciones que está viendo en el vóley, tienen que ir acompañados de una aprobación, ¿no? No es que a Pilar se le ocurra decir, mira, hoy quiero que ya inicie entrenamientos el voleibol de playa, por decir, ¿no? Entonces, eso el IPD lo tiene que aprobar también, ¿no? O sea, porque es una digamos, un dinero que se pone y van a decir, bueno, ¿quieren va a entrenar el voleibol playa? Que justamente ahora hay todo un drama porque no están entrenando, según leí, no tienen fecha de reinicio. Y es curioso porque son los únicos que todavía están en camino para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? O sea, son los únicos de los que todavía tienen un clasificador pendiente, ¿no? Entonces, por ahí lo primero, incluso por razones de bioseguridad, lo que se tuvo que volver era el voleibol de playa. Pero bueno, el voleibol de playa no lo ve nadie, no lo compra nadie, entonces a la federación no le interesa. A la federación le interesa cumplir con Movistar, con que entrene la selección de Natalia, de Gina y de Juan Carlos Gala, y que eso sea el producto que ellos entreguen al IPD. Y eso es lo que le han autorizado, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Pero bueno, viéndolo desde ese punto de vista, sí, ¿no? Básicamente ha sido, yo creo, o bien por un tema de exigencia del IPD de cumplir lo que ya habían presentado, o por un tema de quedar bien y completarle a Movistar. Por uno de esos dos temas, así. Sí. A ver, algunos de los comentarios también interesantes. Gianfranco dice lo del tema de Círculo y Depor, que no presentaron la documentación requerida. Y bueno, esa es la razón por la que Círculo no está. No sé si Depor. Porque no ha habido una razón muy oficial acerca de por qué Depor no está. Se habló también de que Movistar, como casa televisora, no quería tener a los equipos que estuvieran abajo. Es más, hasta Rebaza creo que estuvo fuera de la mezcla en algún momento porque no se sabía si se iba a contar con Vallejo o con Sport Real. Y esto nos lleva también a cuántas veces se han tenido que reiniciar la idea de esta Copa Nacional. Porque se ha tenido que comenzar pensando en que podía estar Vallejo. Después no. Se ha tenido que esperar a saber si Sport Real iba a responder o no. Entonces, algunas de las cosas que han pasado para esta Copa Nacional ya escapaban también de las manos de la federación y lo han tenido que solucionar de la manera que lo han solucionado. Así es. Y ya estamos ahí. Así que vamos a apoyar la reactivación del voleibol peruano lo mejor que se pueda hacer. Pilar González Espinosa, ese nombre está en conflictos acá. Ponte Pilar nomás, Pilar G. Dije, ponte el nombre. Sí. No sé si la persona que se rió por eso, no hagan eso. Nos pregunta, ¿ha visto los partidos de la Liga de Voleibol de Brasil y se percató que durante el set no hacen cambio de cancha y si ese es el parte del protocolo de bioseguridad? Es parte del protocolo de bioseguridad de Brasil. Uh-huh. Es algo que ellos han decidido. No se ha decidido en ninguna otra parte del mundo, me parece. Pero es su forma de mantener a los equipos lo más dentro de la burbuja posible. Y no sé si eso se va a hacer en la Liga Peruana. Bueno, en la Copa Nacional... no sabemos, va a ser bien interesante el protocolo. Yo sé que esto es algo que solamente a mí me importa, lo siento, pero va a ser bien interesante el protocolo porque ha cambiado tantas veces. Nosotros, cuando reiniciamos actividades sobre la net hace como unos meses, sí, y estábamos entrevistando a Walter Vera, Walter nos estaba contando acerca de todas las cosas que han cambiado en el protocolo de los árbitros, y muchas se han implementado, muchas no. Hay que ver cuáles van a ser las cosas de bioseguridad que se van a implementar para la Copa Nacional
en vista que la federación ha hecho toda una planificación, todas unas cosas COVID y ya han sido aprobados por tantas cosas, vamos a ver cuáles son los protocolos de seguridad que se van a usar. Mira, acá Cartis nos pone, ¿vieron que los periodistas de la FPV usaban el mismo micrófono para entrevistar a todos? ¿Cuántos se habrán contagiado ahí? Mire, con Tony habíamos quedado en no hablar nada de la conferencia de prensa, porque como estaba, no vale la pena, vamos a dejarlo pasar, ya, no importa, ¿no? Pero un micrófono más, por lo menos. Un micrófono, hay que cuidarse. Está bien que la federación esté en crisis ahorita, pero 1, 2, 3 micrófonos, ¿qué cuesta, por favor? Ustedes no son sobre la net, sí. Ustedes pueden comprar sus micrófonos. Yo, a mí me lo mencionó Nano de Vive Vole, saludos a Nano, no sé si nos estás viendo por ahí. Le estás echando dedo a Nano. No le estoy echando dedo, estábamos viendo y también le pareció interesante que no cambiaran de micrófono y yo no me había dado cuenta, yo le digo sí, en realidad si estás haciendo tanto protocolo de bioseguridad y estás respetando la distancia social, ¿por qué no tienes 2 micrófonos o 3 o 4 o 1 para cada uno? Claro. Es más, esto es un tema que ya, es que de verdad nos habíamos prometido no hablar mal en la conferencia de prensa, pero hay un tema más. No era solo el micrófono, era la urna. Se la urna de Pelusa. Sí. Sí. De mano en mano, de pueblo en pueblo, con COVID y con COVID. Sí, sí, sí. Entonces, los sorteos creo que van a tener que ser muy diferentes ahora. Solamente va a poder ser tocadas las cosas por una persona, las pelotitas tienen que ser desinfectadas con alcohol. Algunas cositas que se chispotearon por ahí, pero igual fue una presentación de la Copa Nacional. La gente se ha relajado, ¿eh? La gente se ha relajado en general, pero por favor no se relajen. Sí. No se relajen, miren lo que está pasando en Europa. Seila, a quien le mandamos un lindo abrazo, nos dice, todo así de exigencia Movistar, todo, pero así todo. Y bueno, es un poco lo que uno espera, ¿no? Que sea de Movistar, que obviamente quien es el que invierte y el que está apostando por el que el voleibol regrese, que prácticamente todo sea sugerencia suya, ¿no? Sí. Cartis dice, si se enferma una jugadora, todo el torneo se clausura. Para mí es un problema que haya un sistema tan estructurado de juego como el formato que se está proponiendo, en una cantidad de tiempo tan específica, porque si se enferma alguien y se tiene que cancelar un partido, se va a hacer un desastre, porque no puedes avanzar dentro del torneo si no se juegan todos los partidos. Ese es un problema. Mira, yo te voy a contar cómo se está haciendo en algunas ligas. A la gente se lo voy a compartir con todos, obviamente, ¿no? En Rusia se encuentran un caso positivo y los test se hacen antes de cada partido. Si hay uno en el equipo o alguien del cuerpo técnico o alguien que trabaja con ellos que da positivo, todo el equipo queda aislado. O sea, ese equipo ya no puede jugar durante 14 días o hasta que todas las pruebas hayan dado negativo, ¿no? O sea, que ninguna tenga COVID en ese equipo. En Italia se está manejando diferente. En Italia necesita haber un número como mínimo de gente positiva con COVID, ¿no? Si hay 2 jugadores, por ejemplo, el equipo sigue jugando, pero sin esos jugadores. O sea, se le hace la prueba a todos igual. Todos los que sean negativos juegan. Los que sean positivos, no. Pero no se detiene al equipo totalmente. Acá no sé cómo se va a hacer. Yo creo que en vista al formato de competencia, paralizar a todo el equipo sería desastroso porque te pararía el campeonato prácticamente. Entonces lo que van a tener que hacer es detener en caso a las jugadoras, no sé. No, yo tampoco sé cómo van a hacer. La federación también sacó una nota acerca de cómo los protocolos de bioseguridad se habían estado cumpliendo y de cómo había estado funcionando, que me parece interesante, está en su página de la federación y esperemos que se mantenga como se ha mantenido hasta ahora. Sí, ojo, en Turquía también para todo el equipo, en Polonia para todo el equipo, pero acá parece que van a ser un poco más parecido a lo que han hecho Italia, porque si no, imagínate, nada más la primera semana da positivo alguien en Alianza y se detiene toda Alianza, se detiene prácticamente todo el grupo B. Claro, se detiene todo el grupo B, no puedes avanzar.
No te deja un espacio para avanzar dentro de la competencia porque todas las rondas se juegan semanalmente. Exacto. Fallas una semana y no vas a llegar al tema de las 5 semanas. Uh-huh. Y en los comentarios nos están poniendo que el protocolo es todo un tema. A ver, pues, déjame leer algunos. Con mascarilla, que la libero se ponga y se quite la mascarilla. O sea, al salir de la cancha. Pero es difícil, ¿eh? Sí, eso es lo que no entiendo. O sea, incluso los entrenadores no la llevan puesta en el momento en el que están dirigiendo. Tampoco. Sí. Uh-huh. Ajá. Bueno, acá nos dicen que todos pasaron pruebas COVID antes de la conferencia. Así que hasta dentro de lo normal, el micrófono pudo haber sido pasado. Bueno. No, pero a ver, eso ya basta, ¿no? O sea, a ver, está bien, todos tienen pruebas, pero ¿qué pruebas les han hecho? ¿Las moleculares, el hisopado? Porque hay un momento en que la prueba te da negativo, aunque lo puedas tener, ¿ah? O sea... Mira, como alguien... hay que tener cuidado, ¿ah? Como alguien a quien le han hecho las dos pruebas en los últimos 10 días, ¿ya? Es interesante el proceso para... Porque... Se sale si has tenido, si lo tienes activamente, sí. Y algunas veces, y el doctor te dice, como que no es definitivo, por claro. Si acaso, así que igual tienes que cuidarte. Así te salga negativo, así te salga positivo que has tenido, así te salga positivo que lo tienes en este momento, y ningún resultado es definitivo completamente. El de la sí. Molecular sí es un poco más definitivo, pero también tiene su tema que te dice si lo has tenido antes. Entonces igual no tienes que cuidarte. Pero bueno, al menos han tomado la importancia suficiente para hacerle pruebas a todas las personas que estaban involucradas en el proceso. Eso es cierto, Donny. Mira, mi hermana también que está trabajando, saliendo a trabajar, a ella en su trabajo le hacen la prueba cada 15 días, no sé bien cuánto es, pero sí, o sea, a ella le hacen no le hacen el hisopado, ¿no? O sea, yo sepa, el hisopado es la súper fiable, ¿no? O sea, esa que te meten la que le hicieron a Romay, no sé si te acuerdas que subió un video al TikTok haciéndose el hisopado. La prueba del hisopado. Exacto. Sí. Esa es la más confiable, o sea, con esa sí yo te puedo decir, no tengo COVID, ¡pa! Ya está. ¿Ya ves? Y ahí sí te creo, pero después todas las demás, como me han puesto por acá, es un saludo a la bandera, literal, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo acá puedo sacar mi prueba de, no tengo COVID, me operaron, ya. Sí, sí. A ver, hay un comentario de Diego Jo, que no quiero dejarlo pasar, que dice que Alianza Lima está obligado a tener medalla esta temporada, en esta copa. Comparto tu opinión. Sí, le toca, tiene que. Y continúa y dice que él es parte de la hinchada de Alianza y que no les gusta Aparicio. No sé si a toda la hinchada de Alianza Lima no le gusta Aparicio. Yo creo que hay muchas personas de la hinchada de Alianza Lima que respaldan lo que está haciendo Aparicio. Sí, yo creo que el público en Alianza está muy dividido. Debe haber gente que no lo quiere más y debe haber otro gran grupo de personas que sí lo quiere, pues, ¿no? Y que Aparicio no sé cómo decirlo, iba a decir el dios de Alianza, pero no sé. Hay mucha gente que respeta su trabajo y está bien, es parte de eso. Todos tenemos gente que nos quiere y gente que no nos quiere también. Sí, exacto. O sea, no se lo tomen contra Aparicio, gente. Ya la nueva administración de Alianza va a tener que ver qué va a pasar con Aparicio o no. Ahí es donde tienen que ver los ojos. Porque Aparicio hasta cierto punto cumple lo que Alianza le dice. Entrena al equipo, sea el líder del equipo y eso es lo que hace. O sea, no claro, hay nada ahí. Porque qué raro que no le exigen campeonar o cómo es eso. Porque mira, ahora que nosotros hemos estado entrevistando a algunos entrenadores, hay una presión de esos entrenadores, no solo por ganar partidos o ganar una que otra vez, hay una presión por tener buenos resultados, por campeonar. Entonces, lo que nos dijo también Raquel Chumpitaz en alguna oportunidad, o sea, ¿qué la dirigencia quiere del entrenador? ¿Qué es lo que la dirigencia de Alianza quiere de Aparicio? ¿Qué quiere? ¿Que entrene al equipo? ¿Que todas sean super corazón Alianza Lima? ¿Que no sé, que coman, que se pongan la camiseta morada? ¿Qué es lo que quiere? ¿Eso o quiere que el equipo campeone? Porque si no, no tiene sentido que él siga como entrenador, porque no campeona. Entonces... Claro. O sea,
es un tema de que lo que tú estás diciendo es un tema de qué es lo que se quiere de. Y lógicamente, yo creo que Aparicio o está cumpliendo exactamente lo que se le pide, o no se ha hecho una evaluación de qué es lo que quiere Alianza. Ahí es donde va el tema, ¿no? No tanto por el entrenador. El entrenador hace su chamba. El entrenador, sí, exacto. El entrenador hace lo que le pide la dirigencia. Acá me ponen, Aparicio tiene que irse con Mario Sala, me ponen. Siempre Felipe trayendo esos comentarios futboleros al programa. Me encanta. Saludo para él. Pero bueno, Tony, ¿queda algo más que decir acerca de la Copa o el feature de este torneo? Porque prometimos no hablar de él mucho tiempo y ya te cuento que vamos 30 minutos hablando del torneo. Sí, bueno, a ver, vamos a mencionar el feature rápidamente. El primer miércoles de juego que va a ser el miércoles 18 de noviembre, que me parece que es en 2 semanas, si no me falla la mente, porque estamos en el primero de noviembre. ¡Ay, por Dios, estamos en noviembre! Ya no. Por Dios. Voy a empezar a poner para allá, Cari, estos días. Sí, faltan 3 miércoles para que comience. O sea, de aquí a 3 programas de Sobre la Net ya vamos a tener partidos de voleibol de la liga. Comienza todo con el San Martín Rebaza, que ya estaba planificado. Los equipos fueron sorteados ya sabiendo cuál iba a ser el fixture de acuerdo a partidos. Entonces comienza San Martín contra Rebaza y Regatas Lima contra Alianza Lima. Después, el segundo día, que es el viernes de esta semana, el viernes 20, juega Hamza contra Rebaza y Alianza Lima contra Deportivo Géminis. Y el domingo de esa semana juega Universidad San Martín contra Hamza y Regatas Lima contra Deportivo Géminis. Todos los partidos comienzan a las 3 de la tarde y el segundo partido comienza a las 5 y media de la tarde. Quiero aplaudir la decisión de por fin poner horarios reales a los partidos, porque durante muchísimo tiempo se podía que los partidos duraban 1 hora y media y eso es absolutamente irreal. Un partido de liga no dura 1 hora y media, dura mucho más, puede durar hasta 2 horas, más el tiempo que se necesita para calentar, más los protocolos, dura 2 horas y media, así que eso es algo respetable. La segunda ronda se juega a partir del miércoles 25 y cambia el fixture, o sea, no comienzan todos de la misma manera. Según lo que está planeado, juega primero el tercero contra el segundo del grupo A y el tercero contra el segundo del grupo B. De ahí juegan el primero contra el tercero del grupo A y el primero contra el tercero del grupo B el día domingo 27. El viernes 27 y el domingo 29 juega el primero contra el segundo del grupo A y el primero contra el segundo del grupo B. Así termina noviembre con voleibol. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidos. Ojalá que ya una vez que han presentado esto, que ya tienen feature y todo, empecemos a tener también novedades de la liga, Tony. Es muy importante que sepamos hacia dónde va la liga, porque este torneo está bueno, está muy entretenido, vamos a ver a los equipos, vuelve el vole y todo, pero no hay que olvidarnos que lo que importa es realmente la continuidad del voleibol, y eso solo nos lo va a dar la liga, no nos va a dar esta Copa Nacional. No, esta Copa Nacional es por cumplir. Es por cumplir con los contratos televisivos, es por cumplir con las cosas que se tenían que hacer. Y vamos a ver cómo sale. De verdad espero que salga bien. De verdad quiero que salga bien, que ninguna jugadora se enferme, que los jugadores, que los equipos puedan sacarle el mayor provecho posible. Y esperar a la Liga Nacional, porque también hay que pensar, uno, que Círculo y Depor están en la Liga Nacional. Claro. Así que tampoco se les puede dejar tan de lado. Y también tiene que comenzar la Liga Intermedia. Voleibol y Latino ya volvieron a entrenamientos en el Olivar. Ya presentaron toda la documentación, igual que todos los clubes que están participando de esta Copa. Y de ahí comenzar la Liga Nacional. Pero yo no creo que comience este año. Yo creo que ya va a ser problema de la siguiente dirigencia. Sí, yo creo que están echándole tierrita. Eso es la, están como tirándolo, empujándolo todo lo que pueden. Yo también creo que va a tener que empezar en enero. Con, digamos, con mucha suerte en enero, si no, se lo van a tirar hasta febrero. Por acá alguien nos pregunta, bueno, Nuria nos pone un comentario de por qué no invitamos a hablar los que saben a Paricio, pero bueno, nos dice la razón por la que lo debemos invitar, porque yo creo que eso no nos puede hablar mucha gente, por ahí nos puede hablar a Paricio nomás. No, mentira, miren, Pepe, cuando yo tenía un programa con Pepe, a Paricio, que era muy amigo de Pepe,
le dijo que no quería darle ya más entrevistas al programa sobre la NET porque estaba yo, ¿no? Y yo era una persona que lo había maltratado, ¿no? Y mucho. Entonces, digamos que estaba un poco molesto y Pepe me lo dijo, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que de repente él sigue molesto, entonces por eso no lo invito, tampoco quiero exponerme a que me traten mal, ¿no? O sea, no soy una persona que se vaya a quedar callada si la tratan mal. Y con respecto a Natalia, creo que no estamos en la habilidad, en la capacidad de entrevistarla. Yo he visto las entrevistas que ella da y yo definitivamente creo que no tengo ese talento para estar al ritmo de ella en una entrevista, ¿no? He visto un poco las entrevistas que ella da, las que ponen en los grupos y digo, no, definitivamente yo creo que no podría. No sé si Tony podría, pero creo que yo no. A mí me gustaría. Intentarlo. A mí sí me gustaría, ¿no? Porque lo que sucede es que estas entrevistas de alto nivel que tiene Natalia Málaga, porque ella tiene este nivel de comentarios dentro de sus entrevistas, a veces siento que se vuelven un poquito repetitivas. Nosotros con nuestras preguntas de bajo nivel yo creo que cambiaríamos la forma de pensar de la gente. O sea, sí. Nuestras preguntitas así que no dañan a nadie, que no hacen nada, ahí por ahí yo creo que podríamos sacar algunas cosas interesantes de Natalia Mola. Pero a mí me encantaría tenerlos en el programa, ¿eh? Sí, obvio, le escribimos, Tony le escribió a Gina para que esté en el programa, porque Gina me dijo a mí, la próxima vez que tú quieras saber algo, me lo preguntas. Entonces, bueno, le invitamos al programa para poder preguntarle, ¿no? Pero nunca nos contestó ni nada, entonces no entendemos. Y con Natalia hemos querido también entrevistarla, hablé con César Bichotti, el jefe de prensa, pero creo que ella no nos, cree que no estamos a su altura. Y yo también lo pienso, ¿eh? No estamos listos nosotros para entrevistar a Natalia, pero aprovecho para contarles que la próxima semana va a estar Risola en Hablan los que saben, ¿no? Porque, bueno, estamos todavía nosotros pichangueando en esto de entrevistas con buenos entrenadores. No estamos todavía para Natalia, pero vamos a estar con Risola la otra semana, la próxima semana con Marcelo Mondanza. También justo ayer grabamos con Tony una entrevista con Nicola Nero, el entrenador del Minas de Brasil. Así que bueno, iremos entrenando con esta gente que bueno, que no sabe nada, pues, ¿no? Natalia, ya, entrenando para Natalia. Sí, vamos calentando nivel, porque con cada entrevista aprendemos más. Y cada conversación nos deja cosas muy interesantes, ¿verdad? O sea, por ahí Marcelo Gigante, que nos está viendo, nos dio una cátedra de cómo se forman los entrenadores, que es algo muy interesante. Sí. Más o menos, para ir haciendo una previa, la conversación de esta semana con Risola es muy actual. Habla acerca de cómo trabajar, de cómo trabaja clubes, selecciones y ligas remotamente. Porque él está enterado de todo lo que pasa en Colombia, de todo lo que pasa en San Martín y de todo lo que pasa en el voleibol general en Sudamérica. Y todo lo hace COVID, o sea, todo lo hace, ¿cómo se llama esto? Distanciándose. Distanciando. No, y además también nos habló mucho del tema polémico de si las peruanas deben o no jugar en el extranjero. Nos habló de la Liga de Colombia, también nos explicó cómo es que trabaja Colombia con respecto a regiones, que es muy diferente, ¿no? Pero, y también en ciertas cosas él ha intentado cambiarlas, pero es muy interesante lo que cuenta, no dejen de escucharlo. Creo que va a levantar un poquito de, no polémica o polvo, pero sí tiene algunas reflexiones que a mí me dejaron un poco pensando. Estoy segura que a Tony también. Sí, a mí también me dejaron pensando muchísimo acerca de cómo nosotros vemos el voleibol. Y nosotros cuando grabamos la entrevista todavía no había salido en la noticia que se iba a iniciar la Superliga Colombiana. Y él nos cuenta un poco acerca de cómo ha sido el trabajo que él ha tenido que hacer como director de las selecciones colombianas para poder hacer que sus chicas también tengan una liga competitiva. Así que vean la conversación el jueves, está bien, bien interesante. Pero bueno, dejemos de hacernos autocherry a nuestras entrevistas de bajo nivel. Sí, bueno. Y para todos los amantes de San Martín, también habla bastante acerca de San Martín y de lo que es trabajar en San Martín. Sí, eso también es muy interesante porque es un club que es pentacampeón, nunca ha estado fuera de la final desde que ha iniciado, así que es todo un tema de evaluación. Sí, hay que, no se pierdan esa entrevista, sale el jueves, está completa, lo juro, ya la revisé. Está completísima, lo juro.
le revisé un par de veces ya. Entonces, sí, va a salir el jueves, no se la pierdan. Creo que hay muchas cosas de Rizola que, de las cuales nosotros podemos aprender. Así que bueno, Tony, ¿qué sigue en la pauta? Sí, esto es un comentario que debería ser gigantesco, pero en realidad va a ser chiquito. Porque me acabo de dar cuenta que no cambian mucho las cosas. Las elecciones de la Federación Peruana de Voleibol ya definieron quiénes van a ser los tres miembros del comité electoral. Los tres miembros son el presidente Dixon Vallejos, que es de la Liga de Punchana. La secretaria es Mercedes Málaga, de la Liga de Mariano Melgar, Arequipa, sí. Sí, Arequipa. Y el vocal va a ser Luis Guaira, que es de Huancayo. Estos van a ser los tres personajes de presidentes de ligas que van a estar encargados del comité electoral de la federación. ¿Cuál va a ser sus funciones a partir de ahora? Primero y lo más importante, la habilitación de las listas. O sea, ahora es el momento donde vamos a saber quiénes son los reales candidatos de la federación, porque hasta ahora solo hemos tenido precandidatos. Ahora es donde se van a hacer las listas oficiales y van a hacer lo que Raquel mencionó muy acertadamente, es el inicio de la campaña electoral. Las tachas. Porque sí. Haces mucha campaña, pero después llegas y te tachan, que eso es lo que ha pasado todos los años. Entonces, todavía no sabemos siquiera si va a haber elección con dos listas. Porque una puede ser tachada y ahí fue todo. Entonces, vamos a ver quiénes son las listas, vamos a ver cuáles son las listas habilitadas y vamos a ver cuál es el día que se va a efectuar la votación en la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Voleibol. Eso es lo que tenemos acerca de las elecciones de la federación. Apenas sepamos cuáles son las listas oficiales, ustedes lo sabrán aquí en Sobre la Neta. Así es. Vamos a tratar de hablar con la gente que está candidateando. Han estado apareciendo mucho en otros medios. Yo vi a Gino Vegas el jueves con la gente de Viewvoley, a quien les mando un saludo. Gracias también por siempre estarnos siguiendo y algunas veces citan algunas entrevistas que hacemos en sus entrevistas. Así que muchas gracias por eso, de verdad. Vi a Gino Vegas. Me parece que es un tipo súper centrado. Sabe a lo que va, sabe lo que va a recibir. No, y bueno, vamos a ver, el almirante lo ha escuchado en algunas entrevistas con Conexión Deportiva, con Raúl, con el colega Raúl, pero no me convence. Raúl fue duro con él igual, pero porque Raúl es muy incisivo, ¿no? Pero tiene cosas que todavía no me terminan de convencer. En ese sentido, hasta este momento, hasta hoy día, las 18:46 horas del 1 de noviembre, me convence un poco más Gino Vegas, pero vamos a ver, al final esta es una opinión X, ¿no? Porque como siempre hemos dicho, nosotros no votamos, ¿no? Votan las ligas. Sí, eso es lo más importante, que los que votan son las ligas, así que no va a hacer la elección de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ni tampoco hasta cierto punto ni siquiera lo que el público quiere, sino lo que las ligas necesitan. ¿Qué es lo que las ligas necesitan en este momento? ¿Cuál es el apoyo que se les puede dar? ¿Qué es lo que ellos están votando también? Porque a veces las listas vienen con alguna promesa para alguna región, alguna promesa para alguna liga en específico, alguna promesa para que se hagan los nacionales de alguna manera o no se hagan los nacionales de alguna manera. Aunque no creo que los nacionales estén dentro de los planes de la federación por mucho tiempo por COVID. Pero bueno, antes de terminar con la sección de cosas peruanas, antes del voleibol peruano, hay ciertos comentarios, hay un montón de comentarios hoy día, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que comenta. Sí, sí. Miguel Herrera Morales nos dice, ¿saben quiénes están en el loop de la FPB para ser el nuevo entrenador de la selección? Yo creo que eso es un problema ya del siguiente directorio, porque sí. A esta altura, si fuera un entrenador sería ilógico. Y yo no he escuchado de Gino Vegas decir absolutamente nada acerca de quién sería el entrenador de la selección femenina. Augusto Bravo Villarán tampoco ha dicho quién sería el entrenador, pero sí le han preguntado directamente si elegiría entre Luis Omar y Aparicio, y dijo Aparicio. Eso es. Sí. Y otra cosa que es bien interesante es que Augusto Bravo Villarán está con el colectivo del voleibol, no es ningún secreto, y el colectivo del voleibol repostea todo lo que pone Aparicio. Así que... Sí. No sé si es Aparicio desde el colectivo o... O el colectivo que de verdad lo admira, pero hay alguien que pone las cosas de Aparicio ahí, mágicamente no aparecen. Exacto, entonces no estoy diciendo que el colectivo está con Aparicio como entrenador, pero es un entrenador que tienen muy cerca. Así es.
Mira, acá un saludo para Nelly también que nos está viendo, para Rosales Andrés que está aquí, estoy seguro, porque quiere que hables de los peruanos en el extranjero, de Marca Perú. Así que en un momento, Rosales Andrés, no caigas en desesperación en este programa, por favor, que ya bastante desesperación tenemos nosotros. un saludo para Davide que nos pone que es importante que los clubes también tengan voto, y yo también lo creo, en realidad. Para mí, una de que el hecho de que, como siempre lo dijo Pepe, el problema del voleibol peruano es estructural, ¿no? Y cada vez que veo cómo está estructurado el voleibol peruano, me doy cuenta de cuánta razón él tenía, ¿no? Es increíble que son los clubes los primeros formadores del voleibol, de las canteras y todo en nuestro país, el primer lugar donde una jugadora empieza, y los clubes no tienen voto. O sea, los clubes no votan. Y los clubes, muchos de ellos no saben cómo ha llegado el presidente de su liga hasta ese lugar, ¿no? Entonces, es realmente muy confuso, es un problema muy grande que tiene el voleibol peruano, que seguramente así salga Gino, así salga el señor Bravo, así salga Batman, no sé, no lo van a solucionar, ¿no? Porque es un problema que viene de atrás. Podrá ser mejor, podrá hacer algunos cambios, de repente dejar un buen entrenador o dejar una selección buena, qué sé yo. El problema del voleibol es estructural, gente, va desde las ligas, no es un problema del presidente de la federación. Que habrá habido gente que ha hecho buenas campañas o malas campañas o terribles campañas, puede ser. Pero el problema del voleibol peruano no inicia en el Olivar, en la oficina de presidencia, no. Inicia desde mucho más abajo, desde sus ligas. Sí, y el problema es la estructuración de la Federación Peruana de Voleibol, porque si uno ve cómo está el organigrama, no es la presidencia de la federación los que toman las decisiones finales, es la asamblea, como debe ser, pero la asamblea está formada por las ligas que están estructuradas de la siguiente manera: solamente tienes que tener 3 clubes en tus ligas y no tienes... Todos le responden a la Federación Peruana de Voleibol. No tienes una federación intermedia que te vea las ligas de las cosas que tienen que hacer por región. Exacto. En este momento hay 46 ligas habilitadas para votar. Así que va a depender de esos 46 votos quién es el siguiente presidente de la federación. ¿Se representa completamente la realidad del voleibol peruano en esos votos? Definitivamente no. Así es. Para comenzar, porque la mayoría de los votos están en Lima. Sí. No hay una participación. Y ahí es cuando también nos damos cuenta de por qué el voleibol en provincias puede ser que esté tan olvidado, ¿no? O sea. Sí. Así que vamos a ver cuáles son las listas, qué es lo que sale, cómo vota la gente y quién va a ser el próximo presidente de la federación. Estamos a 60 días como máximo de saberlo. Así que. Tenemos para un rato. También no quiero dejar pasar acá un comentario de Marcelo Carrasco que me pone porque, o sea, ahora yo alabo mucho a Luis Omar, pero cuando Luis Omar dirigía la selección, que era el entrenador, yo no estaba de acuerdo porque no dejaba su club y solo volvía a armar el equipo, más no a entrenar. Pude haber estado en desacuerdo con Luis Omar en algunas cosas o en algún tema de cómo formó el equipo o que a mí no me parecía cómo se hizo la preparación para Arequipa. Pero de que él se vaya a dirigir a Osasco, no lo creo probable, ¿eh? Porque yo soy una de las grandes defensoras de que el voleibol se trabaja por temporadas de clubes y temporadas de selección. No me gusta una selección que tiene que trabajar todo el año como escuelita, eso no me parece, ¿no? Entiendo, si las jugadoras no tienen club, que trabajen todo el año con la selección, pero si tienen club, para mí no tienen por qué trabajar con la selección en periodo de clubes. Pude haber estado en desacuerdo con Luis Omar porque tampoco es que porque sea un buen entrenador o galardonado uno tiene que estar de acuerdo y darle el amén en todo. O sea, para eso estamos aquí, para eso todo el mundo tiene una opinión. Y más allá de Luis Omar o cualquier otro entrenador, con lo que se está de acuerdo es con que se respete el proceso. Yo pude haber estado en desacuerdo, y Tony también, con Luis Omar o Paco, pero en ningún momento hemos dicho Paco se tiene que ir. Paco tiene que renunciar, tiene que votar a Paco, porque Paco no sirve, porque con Paco perdimos con Venezuela. Y, o sea, eso no es lo que... Uno puede estar en desacuerdo con el entrenador, ahorita podemos hablar de la Liga Brasileña y estar en desacuerdo con algunas cosas que pudo haber hecho el mismísimo Bernardinho, ¿no? Pero uno nunca, no se me ocurre a mí decir,
vamos a sacar a que saque Bernardinho. ¿Qué hace Bernardinho ahí en Río? Tiene que sacarlo. O sea, ni a mí, y creo que tampoco a Tony. No, o sea, uno puede estar en desacuerdo con las decisiones que toman los entrenadores, nos puede molestar algunas convocatorias, podemos creer que no se tomaron las mejores decisiones dentro del proceso, pero jamás cortar el proceso. Sí. O sea, dentro del proceso tú tienes las cosas que tienes que hacer, las cosas que no tienes que hacer, la curva de rendimiento de jugadoras, qué es lo que te va a servir, cuáles son los torneos que tienes que ganar y cuáles son los partidos que tienes que ganar dentro de esos torneos. Porque a veces el objetivo de un país no es ganar un torneo, sino ganarle a un país en específico. Yes. No necesariamente tiene que ser ganar todo, y lo importante es que se respete el proceso del entrenador, porque eso es lo que tú estás firmando, ¿no? O sea, dale un proceso de 4 años, si a los 2 años tú te das cuenta que estás peor, bueno, puedes evaluar las cosas. Exacto. Pero si solamente le das 5 meses de trabajo, entonces no vas a saber qué es lo que de verdad se pudo sacar del proceso que te estaban planteando o no. Acá me dicen que a Aparicio también se le cortó su proceso. No fue así. Para empezar, no fue así. Para empezar, no, mira. Tony sabe esa historia mejor que yo, así que la cuente. Ya, sí. Ya se tira la pelota, se lavó las manos, platos. Sí, esto es así de simple. Aparicio nunca fue contratado como entrenador de la selección femenina de Perú. Él fue contratado como entrenador suplente. Y esto es algo que hasta él mismo lo salió a decir. Él fue contratado por una cantidad específica y determinada de días que, aunque ustedes no lo crean, es increíble, 54 días. Ese era su contrato, no más. Era un entrenador interino. Sí es. Ajá. Entonces, él tomó la selección en el momento en el que Perú tenía competencias internacionales en el año 2018, que comienza con el Challenger Sudamericano que se jugó aquí en el Bonilla, y terminan con el Challenger Mundial, me parece, que claro, se jugó en el club. Creo que fue con Odesur, Tony, o con los juegos que fueron a Bolivia, si no me equivoco. Creo que ahí terminó. Claro, la Federación Peruana de Voleibol, como lo habíamos mencionado en un principio, cuando tiene que presentar presupuesto al IPD, siempre tiene que haber alguien que firme como entrenador y alguien que firme como jefe de la delegación técnica. Entonces, se firmó por Aparicio, para que estuviera dentro de los torneos que se iban a jugar en el año 2018. A lo largo de esta historia, Aparicio salió a dar entrevistas diciendo de que se le había dado la confianza y que podían renovarle el contrato para Lima 2019. Pero no es que se le cortó el proceso, ¿ah? Él tenía un contrato específico para el año 2018. Exacto, ahora ponte a pensar, ¿qué entrenador que se respeta acepta eso? O sea, ¿no? Cuando tú sabes que tu trabajo, que el éxito de tu trabajo no está en 6 meses, sino está en un trabajo a largo plazo. Entonces, ¿qué entrenador que tiene un poco de respeto por su profesión, por su nombre? Porque nadie puede negar que Aparicio tiene un nombre hecho en el voleibol, para bien o para mal, podemos estar de acuerdo o no con él, pero es un tipo que tiene un nombre en el voleibol peruano y también ha dirigido a selección en Colombia, en fin, tiene una buena trayectoria. Entonces, ¿cómo acepta eso? ¿Por el amor por el Perú? Mira, si tienes tanto amor por el Perú, sabes que le estás haciendo un daño, o sea, eres un tóxico. Ay, no, ahora lo van a poner tóxico. Ya, Bruce Lee, de verdad, muchísimas gracias en los comentarios, discúlpenos si se nos pasan algunos. Bruce Lee nos dice, a nuestro criterio, ¿quién o quiénes tienen que iniciar un cambio en la estructura del voleibol peruano? Para mí es simple, ¿ah? Es un tema de no pensar en quién tiene que hacerlo, sino pensar en que todos tienen que hacerlo. Todos los entrenadores, todas las ligas, todas las bases, todos los dirigentes, ¿por qué no? Todos los periodistas, todas las personas involucradas, las personas de marketing, los auspiciadores, todos tienen que reunirse y decir, gente, no está funcionando algo. No hemos ido a unas Olimpiadas desde el año 2000, no hemos campeonado un sudamericano desde el año 93, no hemos ido a un mundial desde el año 2010. Estamos mal. No podemos seguir trabajando de la manera en lo que lo hemos estado haciendo durante los últimos 10, 20, 30 años. Así que, reúnanse todos, dejen de pelearse y encuentren una solución. Porque mientras todos nos peleemos es peor. Esa es la verdad. Pero bueno, Tony, vamos a pasar a temas un poco más alegres, porque la gente viene acá porque Tony ve las ligas que yo no quiero ver. No,
y yo veo las ligas que él no puede ver por estar viendo los partidos que yo no puedo, que yo no quiero ver. Así es este trabajo en equipo que hacemos nosotros. Sí. Peruanos en el exterior. Sí, es que en realidad no es un trabajo divertido, es un trabajo bien divertido ver todos los partidos que hay en las ligas internacionales, comentarlos, a veces dividirnos los partidos, ¿no? Como que tú ves el partido de la Liga Turquía, no, perdón, tú ves el partido de la Liga Rusa y yo veo el partido de la Liga Turca. Un sacrificio ver esos partidos, Tony, pero alguien tiene que sacrificarse en este programa y lo hago yo, ¿no? Viendo a la Liga Rusa. Sí, las personas que dicen que paremos el bullying, no es bullying. No, ustedes no nos quieren ver hacer bullying. Ustedes no nos quieren ver hacer bullying a alguien. Sí, a ver, vamos con peruanos en el extranjero y no vamos a comenzar con Romay porque siempre comenzamos con Romay. Sí, me he dado cuenta que siempre comenzamos con Romay, así que vamos a dejarlo para después. Vamos con la Liga de Francia, que siempre es la que dejamos para el final y es una de las que más hemos tenido representación peruana en los últimos años. Y hubo resultados mezclados para las jugadoras peruanas que están en la Liga A de Francia. El equipo de Clarivet Illescas sumó una victoria bastante importante, en realidad, por 3-0 contra el Paris Saint-Cloud de visita. Es bien importante una victoria de visita en este tipo de ligas que se juegan en Europa, en este tipo de ligas, en las ligas europeas, porque el marcador de visita es importante. Marken Barreul ganó 3-0, lamentablemente sin Clarivet Illescas en la cancha, pero sí estuvo Vanessa Palacios y terminó con una efectividad. A ver, antes de contestar esto, y este es un tema que por favor quiero que todos lo sepan. El EFF, que dice en las estadísticas de voleibol, no significa efectividad, no significa eficacia, no significa ninguna de las cosas que están poniendo en el internet. Por favor, basta. Significa effort. El EFF es de effort, de esfuerzo. Así que dejen de intentar traducirlo, por favor. Es un tema como este estadístico que me molesta bastante. Porque son dos cosas diferentes. La efectividad es cantidad de positivos sobre cantidad de totales, y el esfuerzo es cantidad de positivos menos negativos sobre cantidad de totales. Matemáticos entendieron, los que no, digan el esfuerzo. Lo siento, mi pequeño ranteo del día, gracias. Vanessa Palacios termina con una excelencia de 44% en recepción, que es bien para Perú. Bajo. Soy pesada, bajo. Pero ¿y el equipo con cuánto terminó? Para el nivel mundial es bajo. Dependiendo de quién, ¿no? O sea, para el nivel de Japón es bajísimo. Mm. Para el nivel de Rusia es como que... Stop. Bajo, es bueno, es aceptable. No, hay muy buenas receptoras en Rusia, mayormente exportadas desde el extranjero. Pero el equipo, ¿cuánto tuvo, Tony? ¿O no lo tienes a la mano? Sí, lo tengo a la mano. A ver. El equipo de Marken Barreul termina con un 45% de recepción, pero la mejor receptora del equipo no es Vanessa Palacios, es Margarita Martínez. Y eso, como equipo es interesante porque queremos que gane el equipo de Clarivet y de Vanessa, pero como Sudamérica es inaceptable que nuestra líbero reciba menos que la punta de Colombia. Sí. Es muy raro, ¿no? Porque normalmente la líbero normalmente acopla más recepción porque roba mucho, pero sí. También toca que a Vanessa no le deben sacar tanto. Bueno, es que nadie le saca. Ahí también podemos ver diferencias, ¿no? Sí, en realidad sí, pero acá el tema es que recibieron la misma cantidad de veces. Vanessa recibió 18 bolas y Margarita Martínez recibió 18 bolas. Una diferencia clave, Margarita perdió una de esas bolas, que fue el único ace que le hicieron al Marken Barreul, pero sus recepciones positivas y excelentes fueron mucho mayores. Las recepciones excelentes de Margarita Martínez fueron 56% de las bolas que recibió, mientras que Vanessa Palacios 44%. Pero las recepciones positivas son 72% para Vanessa y 67% para Margarita Martínez. ¿Cuál es la diferencia? En el Data Volley se usa un sistema diferente al que se usa en las evaluaciones que se hacían antes en la Federación Internacional de Voleibol, que era un sistema de positivos y negativos. En el Data Volley se usa doble positivo, que es cuando la recepción es absolutamente perfecta, y positivo, que es cuando la recepción es jugable positivamente. Vanessa da más cantidad de positivos, Margarita Martínez da más cantidad de doble positivos.
eso es. Mejor explicado, creo, que en ningún lado, gente. Para toda la gente que tiene todavía dudas con respecto a las estadísticas, bueno, ahí está. Pueden preguntarle a Tony, pueden inscribirle a su privado para consultas especializadas también. En realidad es bien divertido ver las ligas con la gente que ve sobre la neta. Me pasan ratitos que no sé dónde sacan. No sé cómo sacan algunos chismecitos que hay por las ligas que son bien interesantes, porque comienzas a entender por qué un equipo juega mejor que otro algunos partidos. Cuando llegue la Liga 2 le voy a comentar. Ya, el siguiente partido es el partido del Mouguins de Soyla La Rosa, que lamentablemente perdió 3-0 contra el Tocqueville Florange y perdieron de locales, que es, como se menciona, un gran problema. Soyla estuvo de titular todo el torneo y no jugó Anastasia Salina, lo cual para Soyla es bueno, porque teniendo dos armadoras extranjeras, ella es la que está destacando en los últimos... Bueno, no, ella es la que ha estado en la cancha los últimos dos partidos, que es lo importante para la armadora peruana dentro de este equipo, porque la armadora de competencia es rusa, y vamos a dejar que Raquel explique qué significa eso. Claro, es una armadora muy alta, tiene otra distribución de balón, otro, o sea, el equipo... el Mungin tiene dos equipos distintos. Uno es cuando juega la rusa y el otro es cuando entra Soyla. O sea, tiene la oportunidad de... o bien ser un equipo que juega balones altos y precisos, o bien ser un equipo más explosivo con Soyla La Rosa. Entonces, eso les cuadra a cualquier rival, creo yo, ¿no? Tony prosigue con el comentario. Sí, sigamos con Francia, pero vámonos a la Liga B de Francia, donde hubo resultados positivos para el equipo de Mabel y la Peque, el René, que ganó de local por 3-2 contra un equipo que voy a fallar en pronunciar, el Saint-Dié des Vosges. Ok. los marcadores fueron 20-25. Siempre menciono al René primero: 20-25, 25-15, 27-29, 25-21 y 15-7. Hay una cosa negativa: la Peque no jugó, no está entrando. Mabel sí está de titular todo el partido. Y como pequeña evaluación del equipo de la Peque y de Mabel, el problema es la armadora, yo lo sé. Todos lo sabemos, todos lo vemos. No le hagan bullying, por favor. Pero yo voy a hacer una campaña de respeto para la armadora de ese equipo. Sí. Pero no, yo creo que es visible que la armadora es la jugadora que no está todavía a la altura de lo que se espera que haga el René, porque necesita quedar dentro de los tres mejores de su ronda para poder pasar a la siguiente etapa, y ahorita está quinto con 6 puntos. El equipo al que le ganó está cuarto con 7 puntos. Después viene el Nimes con 8 puntos en tercer lugar, el Kimper invicto pero con un partido menos que todos los demás con 9, y el Harness, estoy pronunciando todo mal pero ustedes me entienden, con 11 puntos es el líder. Entonces, René está a una victoria 3-0 de meterse dentro de la zona de clasificación. Pero hay un problema, descansa esta semana. Como hay un número impar de equipos, todos los equipos descansan una semana y justo esta semana le tocó descansar a René. Así que va a tener que ver cómo todos los demás suman y luego ver cuál es su siguiente jugada. Y después les toca el equipo invicto. Así que van a tener que... Sí. Van a tener que entrenar bastante durante estas 3 semanas que van a tener libres para poder enfrentarse al equipo invicto que es... A ver, déjame ver si lo pronuncie bien. El Arnes debe ser, o Harnes. Y juegan de visita. Así que van a tener que entrenar bastante. Yo, en realidad, me sorprende un poco la liga francesa porque es como... O sea, más allá de que hay... uno o dos invictos, como que todos después están muy parejos, ¿no? Sí. O sea, como que se pueden ganar todos, ¿no? Hay dos equipos que destacan bastante, que para mí son el Kimper y el Harness. ¿Por qué? Porque están invictos. Lo bueno de la Liga B de Francia es que todos los partidos están a cargo de cada uno de los clubes, y todos los clubes están haciendo transmisiones de los partidos. Entonces las personas podemos todos ver los partidos de las demás divisiones, de las demás equipos.
Y para los que quieren entender un poco más acerca de la Liga de Francia B, vean los partidos del Quimper, por ejemplo, o vean los partidos del Harnes, para que entiendan cómo es el nivel de la liga. Y para que entiendan más o menos también por dónde va el problema de, el equipo de Peque y Mabel. La liga no tiene tanto nivel. No es una ligaza, pues. Es una liga en la que el nivel de ataque, por ejemplo, de Sol Piccolo, de Aleóscar Blanco, de Mabel Olemar, es bueno. Es muy bueno. Entonces no necesitas jugar tanto. No necesitas hacer espectacularidades locas en la cancha. Simplemente necesitas jugar tranquilo. Ahí es donde yo creo que el club René podría cambiar y podría hacer un muy mejor papel. Si comienza a hacer las cosas más tranquilo en el armado. Yo creo que es, digamos, por todo lo que nos cuentas y por lo poco que he visto, porque he visto los partidos cuando me los pasas, pero todo parte de ahí, ¿no? O sea, de que la armadora no es, digamos, una persona muy iluminada a la hora de armar, pero yo creo que es más por un tema de que le falta mucha decisión, mucha experiencia. Es joven la armadora, ¿cuántos años tiene? Eso sí no sé. No tengo idea de cuántos años tenga. Es bajita, es una armadora bajita y tiene las características de una armadora bajita. O sea, es rápida. Es rápida, arma balones que las jugadoras tienen que llegar a ellos muy rápido, pero no creo que se está acoplando mejor. Por ejemplo, los Piccolo ya están pegando mejor los balones de la armadora, pero no creo que es porque la armadora haya aprendido cómo armarle a Piccolo, sino que Piccolo ya se está acostumbrando. Mabel también, pero también algunas veces por la velocidad con la que intenta jugar la armadora, la bola no es precisa. Y hay temas complicados también con el sistema de recepción y de defensa. Te arma la misma bola en la recepción que en la defensa, y a veces las puntas, tanto Mabel como la punta francesa, quedan desacomodadas. Porque defienden dentro de la cancha y la armadora les manda una bola rápida afuera, una super. Entonces quedan desacomodadas del ataque y no pueden efectuar el ataque, y René termina defendiendo otra vez. Alguien me dice que René significa rana. RNES, si alguien me quiere corregir con cómo se pronuncia, por favor, háganlo en este momento. Yo la única rana que se llama René, y que es la única que conozco, ¿ah? No conozco otra. Para mí eran dos personas diferentes. Dos ranas diferentes. En todo caso, si quieren decirle de alguna manera, díganle las armiñas, porque así esa es la mascota del equipo, un armiño. Ay, bueno. ¿No es una rana? Sí, es bien bonito. Estoy un poco decepcionada. A mí sí me gusta, es bien bonito. Y ya. Tu siguiente partido todavía es en 2 semanas. Ya vamos a decirle cuándo es. La próxima semana, esta semana descansa. Así que ojalá la Peque tenga la posibilidad de ir a otro partido de la Champions, porque ese ha sido el highlight de esta temporada. Y para Omar Tábara, el episodio de Haikyuu todavía no lo he visto, así que no lo puedo comentar, pero a partir de ahora voy a comentar todos los episodios de Haikyuu acá, van a ver. No, yo te voy a dar ese programa, tengo mi hermana, porque mi hermana es bien otaku. Entonces el otro día entro al cuarto a sacar, no sé, me acuerdo, una secadora, ¿qué? Y la veo viendo Haikyuu. Y yo dije, ¿dónde estás viendo eso? No, me encanta, es mi anime favorito ahora, ¿ves? Y yo, todo el mundo me está diciendo que veo este anime. Es que está muy bueno, yo me lo he perdido las últimas semanas, pero no ha sido por mí, sino porque no tenía cómo verlo. Bueno, pero próximamente Tony y mi hermana van a hacer un programa muy, muy otaku hablando de Haikyuu. Sí. A pedido de Marta Vara. Carlos nos pregunta si Mabel juega de punta. Sí, juega de punta. No está jugando de punta principal, que yo creo que es un error, ¿eh? Yo creo que Mabel debería estar jugando de punta principal, o sea, la punta que rota junto a la armadora, pero es un tema no tanto del ataque, es un tema más de la recepción. Me parece que la francesa recibe un poco mejor que Mabel. Pero Mabel está recibiendo bien, ¿eh? También el nivel de saque no es el mejor, pero está recibiendo bien. La gente me corrige y me dice que se pronuncia Rennes. Todos hablan francés ahora. Todos los que ven este programa hablan francés ahora. Todos hablan francés. No, pero Charlize sí. Escúchame, Charlize sí. Charlize es Charlize. Ah, no, no. Charlize. Si no, pero no es Charlize, ella, ya, no, creo. Entonces, sí. Entonces, me confundes más tú. Bien. A ver, Andrés Rosales, Andrés Ávila, ¿cómo te llamas, corazón? No sé. Dice que contraten a Muñoz. Yo creo que una armadora peruana la rompería ahí. Muñoz, Zaira, Cristina, Lucía, Chamara, Chamara, todas podrían romperla en esa liga.
tiene... Claro, sería la Patricia Aranda de esa liga, ¿no? Ajá, yo claro. Lo decía. Sí, sí, sí. Serían la Zoila La Rosa también, ¿por qué no? En algún momento claro. de ellas, una armadora buena. O sea, armadora, por favor, comiencen a mandar sus currículos deportivos a Francia. Y a ver, sigamos con esto porque nos falta todavía hablar a los chicos. Y ahora sí, Eduardo. Eduardo ganó, el Amstetten ganó su partido por 3-2. Pero lo interesante del partido es que voltearon el partido porque perdieron los dos primeros sets. Después de perder los dos primeros sets por 25-23, terminan ganando 25-15, 25-15 y 15-7. No, 15, sí. No fue 15-7 el final, perdón. 15-7 fue el partido de Peque con Mabel. Fue 15-13. Y Eduardo, como siempre, dentro de los partidos es el mayor anotador. A ver. La Liga de Austria tiene un tema de nivel. ¿Que es muy malo o no? Hay algo que me gustaría en realidad saber la opinión de las personas que están llevando las ligas de los peruanos. ¿Cuál les parece mejor, la Liga de Austria o la Liga de España 2? Porque yo creo que la Liga de España 2 está más o menos por ahí o un poquito más arriba. Partidos me parecen un poco mejores. Mira, yo conversé con algunas personas que son un poco conocidas en la materia con respecto a este tema y me dijeron que les parecía muy raro que Eduardo hubiera aceptado ir a esa liga porque no era una liga de tanto nivel, ¿no? Que estaban seguros de que él era un jugador que podría haber estado en una mejor liga, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, mira, yo de verdad, de la Liga de Finlandia en general, de Austria, no sé, tengo ese conflicto con esos países, pero bueno, conozco solamente lo que juega Eduardo y lo que Tony comenta, que muchas veces también lo dice, ¿no? Tampoco es que se haya enfrentado a equipos top, ¿no? Pero ese es el comentario que me hicieron, o sea, yo solamente lo transmito, porque si no es cierto, Raquel ni siquiera ve los partidos, se pone a decir que la liga es mala. No, como no veo el partido, no me voy no voy a engañar a toda la gente y decirle, ¿saben qué? Esa liga es malísima, Eduardo está perdiendo el tiempo ahí. Pero yo les cuento lo que me comentaron. No puedo hacer un comentario porque no lo he visto, debería verla, es verdad, para poder darles mi opinión sobre eso y bueno, generar un poco de debate. Pero sí, por lo que estoy leyendo acá en los comentarios, la gente prefiere la Liga 2 de España. Entonces, creo que no estamos tan alejados de la realidad. No. Cuando yo veo que Eduardo es el mayor anotador y el mejor anotador, no me sorprende por lo que se está jugando hasta ahora. Es el referente de ataque de la Liga. Es el opuesto de su equipo, así que tiene que serlo. Es la chamba que le han dado. Tendría que mejorar un poco más su defensa, y eso es un comentario que me parece que todas las personas que siguen la Liga de Austria lo está viendo. Pero sigue siendo el referente de ataque, al menos de esta ronda. Me gustaría ver qué es lo que tienen para ofrecer los otros tres equipos que no están jugando, que están jugando otras copas europeas, que son el AIK, DOP, el Graz y el Valbiertel. Esos tres equipos todavía no van a jugar hasta que termine esta ronda de seis equipos, en los que solamente tres de los equipos tienen alguna posibilidad de meterse, yo creo, dentro de la siguiente ronda, que son el Amstetten de Eduardo, el Sokol, al que ya le ganaron, y el Ried, que es el equipo contra el que no han podido ganar hasta ahora en la temporada, ya perdieron dos veces contra ellos. Amstetten va primero en la tabla con 15 puntos, Sokol y Ried van segundos con 13 puntos cada uno. ¿Por qué, a pesar que el equipo de Eduardo ha perdido dos veces contra el Ried, no está primero el Ried? Porque Ried ha perdido dos veces con Sokol. O sea, ha tenido hasta cierto punto suerte el equipo de Eduardo de que el Ried no esté ganando los otros partidos contra los equipos que en teoría deberían ser más fáciles. Uh-huh. Y Amstetten, si llega a la siguiente ronda, vamos a ver qué tanto sube el nivel. Porque los tres equipos que están arriba sí me han mencionado que tienen un poco más de nivel y que podrían cambiar la forma en la que vemos el voleibol de Austria. Pero ahorita estamos viendo la parte baja, o sea, estamos viendo como... A ver, es el equivalente que viéramos la Liga Peruana sin San Martín, Hamsi y Regata. No es lo mismo. Claro, no es lo mismo.
O sea, definitivamente la óptica que tendría la liga cambia mucho. Yo, Tony, veo acá que Eduardo ha comentado que él tuvo propuestas de Alemania, de Túnez. Y yo digo, ¿por qué no aceptó la? Entonces, o sea, a ver, nadie, o sea, él debe tener sus razones para haber aceptado la de Alemania, por acá, perdón, la de Austria. Por acá me ponía Davide Bozzano, que el nivel es bajo en Austria, pero la calidad de vida es muy buena, hay buena estructura, tienes un pago puntual, ¿no? Que tal vez fue lo que priorizó, ¿no? El hecho de él como persona estar bien, ¿no? Pero si tienes una propuesta de Alemania, yo creo que no dudo que la haya tenido, porque es un jugador que puede estar en esas ligas. Me parece muy extraño que no haya aceptado esa propuesta, ¿no? Ojalá en algún momento podamos conversar con él y preguntárselo, pero sí, es muy raro. Alemania tiene, si no me equivoco, 3 o 2 equipos en la Champions. O sea, estamos hablando de que tiene una liga fuerte, su selección masculina es fuerte. Entonces, sí, yo no sé, yo lo veo desde un punto de vista como crecimiento deportivo, que es lo que ellos priorizan, por todo lo que han dicho en estos tiempos. La Liga de Alemania tuvo que haber sido la ganadora, ¿no? O sea, me parece que es así, pero bueno, la decisión de Eduardo se respeta también, ¿no? Sí. ¿Cuál habrá sido su decisión? ¿Por qué habrá sido su decisión? Es una cosa de él, pero mientras tanto, yo creo que lo bueno es que el peruano es el mayor anotador de la Liga de Austria. Entonces, mal que bien, bajo nivel o no bajo nivel, eso va a sonar. Y va a hacer que él mismo pueda tener mejores contratos. Y ¿por qué no? Se va el de Austria, digamos, la próxima temporada él se va a jugar a Alemania. Y en Austria dicen, pero el peruano era el mayor anotador, traigan otro peruano. Okay. Ya, te traen 3 más. Ah, ok. Mira, acá dicen que las propuestas de Alemania y Túnez han sido a raíz de su buena actuación en Austria. Buenísimo. Yo creo que él es un chico que merece algo más que Austria, porque la gente me lo ha estado diciendo, que él tendría que estar en un mejor lugar, ¿no? No, algo más competitivo, algo que él lo pueda, digamos, exprimir un poco más, ¿no? O sea, en fin, es eso. Sí, ese comentario me gusta. Él merece más que Austria. O sea, hay que esperar todavía a ver cómo se juega la ronda de arriba. Pero de lo que se está viendo hasta ahora, él tendría más nivel. Él tendría para estar en una liga de más nivel. Y ahora vamos a terminar con peruanos del extranjero, porque tenemos que hablar de la Champions, porque es bien interesante lo que está pasando. Y para terminar, la Liga 2 de España, el Badajoz Extremadura, que es donde juegan Álvaro Hidalgo y Beni Bernaola, ganó en set corridos contra el Zaire y suman 6 puntos ahora en la tabla, lo cual es importante porque son 9 equipos dentro de la ronda. Álvaro fue uno de los mayores anotadores del partido, no fue el mayor anotador, pero sí tuvo 16 puntos. Y Beni, que está de cumpleaños hoy día, anotó 2 puntos, que es bajo. O sea, a pesar de ser central, es bajo. 2 puntos es que no anotaste nada. Está nervioso, está calentando, Tony. En realidad me parece que la Liga 2 de España tiene más nivel que la Liga de Austria. Que desarrollen su juego ahí, qué bueno. Y que Álvaro no haya sido el mayor anotador me parece normal, porque el opuesto es muy bueno. El opuesto zurdo del equipo es bajito, pero es bueno. Entonces, el ataque va por ahí. Álvaro ahora va a tener que mejorar su recepción. Y eso es lo importante dentro de la experiencia internacional que van a tener. Ah, buenísimo. Me encanta que le esté yendo bien a Álvaro en España. Ojalá pueda de ahí seguir, creciendo y poder llegar a ligas un poco más competitivas, incluso que la A2 de España. Ese es el objetivo de los chicos, creo, en el fondo, Tony, ¿no? Sí. Y han abierto no la puerta, sino las ganas de los otros jugadores para poder salir al extranjero. Porque se habla mucho acerca de la salida de Urueña, se habla de la salida del Calvera. Aunque la gente no lo comenta mucho, pero se habla también de la salida de Nakamatsu. Entonces, qué bueno que los jugadores peruanos estén comenzando a ver posibilidades en el extranjero. Y me parece que es récord de veces que es de cantidad de jugadores que tenemos en el extranjero. La pregunta de todos, ¿qué pasa con Japón? Todavía no ha viajado. Tiene problemas, parece, ¿no? Por el tema de la pandemia. Uh-huh. Y ahora sí, su equipo lo necesita. Porque me han comentado que, bueno, el equipo perdió su último partido
no está Japón todavía jugando allá porque, por lo que acabamos de mencionar, y estaba tercero en la tabla, lo cual era bastante importante porque tenían que llegar, iba a llegar a un equipo que estaba dentro de las posibilidades de pasar a la siguiente etapa. Pero parece que se han lesionado jugadores, o eso es lo que me han contado en mensajes, entonces ahora sí necesitan que Japón vaya. ¡Ah, qué problema! Porque está todo cada vez más fuerte en Europa, ¿no? Ya se han levantado muchas restricciones en Alemania, en Francia, en fin, en varios países el tema está muy tenso. En Bélgica están totalmente saturados ya, incluso han tenido que exportar enfermos a otro país, llevarlos a otras clínicas, ¿no? Importarlos hacia allá. Es realmente muy caótico lo que se está viviendo en esa segunda ola en Europa. Ojalá pueda llegar nuestro Japón, ¿no? Sí. Apenas sepamos algo de Japón, lo vamos a comentar acá, no se preocupen, pero en este momento su club ya lo tiene registrado dentro de la liga, así que es únicamente un tema de que esté allá. Ojalá toda la documentación, los vuelos, todo se junte para que pueda ir lo más pronto posible, porque Japón se merece también una experiencia extranjera. Es un jugador que merece estar en la Liga 2 de España. De los más completos que tenemos aquí, ¿eh? Es un jugador de verdad con muchas aptitudes, creo yo. Uh-huh. Quizás no es el más alto para el nivel mundial, pero es uno de los jugadores que más ha dado a Perú en estas temporadas que hemos tenido con Gala. Y lo mejor, de verdad, Japón, te deseamos que puedas armar todo lo más pronto posible para que puedas estar en España y poder jugar por el club Pachín. Así es. Bueno, no, Tony. Si bueno, Tony, pasamos al tema de la Champions League. Antes que se nos acabe el programa, gente, hay un nuevo formato de competencia. Le estaba contando a Tony que justamente yo he estado revisando un poco eso. Y es van a jugar los equipos por manera de forma burbuja, ¿no? Ustedes saben, está habiendo muchos problemas, no solamente con el tema de el COVID en los equipos, sino también con las restricciones que están teniendo los países para recibir a gente de otros lugares, ¿no? Le pasó a Rusia con lo del Stuttgart, que era imposible, no podían jugar en Turquía, no podían jugar en Alemania, no podían jugar en Rusia, no podían jugar en ningún lado. Entonces, bueno, finalmente el tema solucionó, me parece que lo conté el miércoles, los dos equipos pasan porque se retiró el Salo de Finlandia, entonces, bueno, los dos equipos van a quedar sin necesidad de haber jugado. Pero la CEP ha tomado la decisión de que la Champions League se va a jugar por primera y exclusiva y única vez debido a la pandemia en formato burbuja. ¿Qué quiere decir? Que los equipos, por ejemplo, del grupo A se van a reunir del 1 al 3 de diciembre en la ciudad de, en el estadio del Sabino del Benescandiche, en Italia, y van a jugar los tres partidos, los seis partidos de la ronda de ida ahí, del 1 al 3 de diciembre. Y los partidos de vuelta los van a jugar del 2 al 4 de febrero del próximo año en otra ciudad que no veo bien el nombre acá, en Alemania, perdón. Los van a jugar en Alemania. Entonces se va a jugar de esa manera. Hasta el momento eso está puesto solamente para el formato de fase de grupos. Acá les voy a mostrar justamente, está apareciendo en imágenes los grupos. Del 8 al 10 de diciembre se va a jugar en el grupo B. No sé si quieren que les diga los equipos que están en competencia ahí, pero bueno, lo voy a decir rapidito como para no hacerla tan larga. Pero bueno, en el grupo B, en el grupo A, esta es la masculina, perdón, ya. En el grupo A de la Champions League se encuentran el Unendo Yamamay Busto Arsizio, el Sabino del Benescandiche, el Resop de Polonia y el Schrebling de Alemania. Espero haberlo pronunciado bien. En el grupo B está el Conegliano, el Uraloshka de Rusia, el Nantes de Francia y el Fenerbahce de Turquía. En el grupo C está el Bakisban, el Lodots de Polonia, el Mulhouse de Francia y el Maritza de Bulgaria. En el grupo D está el Vitra, ya todos sabemos de dónde es el Vitra, ¿no? Lokomotiv de Kaliningrad, el Stuttgart y por supuesto también el Dinamo de Moscú. Y finalmente en el grupo E está el Novara, Dinamo de Kazán, el Chemik Polis y el equipo del Olumik, que si no me equivoco, no recuerdo de dónde es el Olumik, es un nuevo equipo, pero bueno, después lo
lo vamos a averiguar. Pero bueno, ese es básicamente los formatos de competencia que va a tener. Y por acá también tengo el del masculino, por si a alguien también le gusta el masculino. Y se va a jugar todo en formato burbuja. Digamos, una solución que parece más viable que todo lo que se había establecido antes en la SEP en vista a todos los problemas. En algún momento lo comentamos cuando recién empezaron a jugarse las fases clasificatorias de cómo la SEP iba a solucionar este problema. Y la verdad es que siempre nos sorprenden con eso. Siempre tienen como que un as bajo la manga. Así que buenísima iniciativa por parte de la Confederación Europea de Voleibol, Tony. Sí. Ay, me quedé pegado bien. No, tranquilo, está bien. Eso es básicamente lo que quería comentarles. Seguramente ya en algún otro momento estaremos comentando más a fondo cuando inicien los partidos. Seguir un poco también como Tony sigue la liga francesa, ver cómo le está yendo al Mulhouse, al Nantes, que van a llegar a competir en una Champions League, ¿no? Sí. Y también comenzar a ver la posibilidad que habiendo una cantidad buena de peruanos en el extranjero comparado a las otras oportunidades, me hubiese gustado que alguno hubiese jugado alguna Copa CEF. Ninguno, esta vez, ¿no? No se ha dado. El equipo hasta cierto punto que estaba más cerca de jugar la Challenge Cup de masculino era el equipo de Eduardo, pero porque, o sea, todos los países tienen una cantidad de repartición y el Amstetten se había quedado en la espera de ir al Challenger Cup en la temporada antepasada. En la temporada pasada, como no se terminó, no pudo haber una clasificación para la Challenge Cup ni para la CEF Cup, así que también se reestructuró la forma en la que se iba a clasificar y lamentablemente no pudo estar. Si no, en este momento también estaría jugando la Copa CEF o la Copa Challenge. Pero esperemos que para la próxima temporada se vaya a Alemania y sí pueda jugar alguna de las copas extranjeras. O por qué no, a Túnez también. ¿Por qué no? Hay que meter peruanos en ligas africanas también. Y el Nantes, que es uno de los equipos que va a ser de Francia, que va a ser sede en la segunda ronda en febrero, es ahorita el invicto de la Liga de Francia. Tiene 5 partidos y los 5 partidos los ha ganado. Entonces me parece que es el apropiado para representar a Francia de todas maneras dentro de la Champions League. Un comentario más acerca de la Liga de Francia rapidito. Tuvieron que posponer 3 partidos. Fueron el del Bessier contra el France Avenir del 2024, el Mulhouse contra el Bolero Le Canet y el Cannes contra el Chamaliers. Esos partidos no han sido reprogramados todavía, pero por la situación que hay en Francia no creo que se vayan a jugar pronto, se van a saltar hasta la siguiente jornada. Y en la siguiente jornada, Marc Embarreul de Clarivet y Yescas, que es el 3 de... que es pasado mañana, se enfrenta contra el Volley Nancy a las 6 de la tarde hora de Francia, 12 del mediodía hora peruana, y el Mouguins de Soir y la Rosa se enfrenta contra el Paris Saint-Cloud a la misma hora el pasado mañana también, el 3 de noviembre. Así es. Bueno, Tony, gracias por este tan buen programa. Hemos hecho, me he divertido mucho hablando. Voy a decir antes de irnos, el Olomouc del equipo que acabo de mencionar es de la República Checa, ¿no? Así que bueno, para que no queden dudas o no le falte el respeto al equipo diciendo que no sabía de dónde era, qué vergüenza. Pero bueno, es debutante. No es debutante, pero es la primera vez que digo tantas veces su nombre en un mismo día. Así que bueno, Tony, ha sido un programa, me he divertido mucho haciendo el programa hoy día, espero que tú también y sobre todo la gente la haya pasado bien y nos hayamos ido siendo un poco más, nos hayamos ido pasando bien el rato, eso es lo que importa. Sí, muchísimas gracias a más de 270 comentarios han habido hoy día, wow. Disculpen si no los hemos podido leer todos. Pero muchísimas gracias por comentar, porque ustedes hacen el programa con nosotros, nos gusta saber qué es lo que piensan de la gente, qué es lo que piensan de los jugadores en el extranjero, qué es lo que piensan de la selección peruana, y los comentarios que nos aportan son bastante importantes, como por ejemplo las opiniones de la Liga de España, las opiniones de la Liga de Austria, las opiniones de que peruanos tienen que estar en el extranjero. Es bonito ver que la comunidad del voleibol está creciendo, y no solamente viendo lo que hay aquí en Perú, sino también el voleibol de alto nivel internacional. Así es, muchas gracias a todos, recuerden que el martes sale Private Volley, un programa para hablar solamente de la Liga Rusa, aunque ahora también hablamos de la Liga de Turquía, porque está nuestra Tania Cocheleva allá. Seguramente también vamos a hablar un poquito de la Champions. Oye, escúchame, bullying, ¿no? Bullying.
Tienes que cambiar la entrada del programa, porque ahora son los únicos locos que se dedican 40 minutos a hablar de Cocheleva. No se encanta con Cocheleva, esa pero es la verdad. Es que no se puede ignorar a Cocheleva, pues es un temazo. Pues. Cocheleva es mi guía, ¿no? En la vida, ¿no? Yo quiero algún día ser Cocheleva, sí, la verdad. Muchas gracias a todos, a los que nos han acompañado. El martes sale Privet Volley, un programa para hablar de Cocheleva. El día jueves, el día miércoles, estamos nosotros otra vez para hacer sobre la net internacional, así que no se pierdan. Ahí vamos a hablar de la cancha de Brasil, ojo. El jueves sale Hablan los que saben con Antonio Rizzola. Muy buena entrevista. Marcelo Gigante tiene que hablar conmigo. Me preocupa cuando la gente me dice, tengo que hablar con vos. Dios mío. Ya. Ahorita mismo entro al WhatsApp. Y por último, el otro domingo nos volvemos a encontrar, como siempre, a la misma hora, por el mismo canal. Síganos en nuestras redes sociales, por todos lados, sobre la net. Y puedan ver este programa en YouTube en el tiempo que me demore en editarlo y ahí en subirlo. Chao, Toño. Chao, chicos, muchísimas gracias.